herrietan aurrera eramango diren mobilizazioak. Gizakateak, mosaikoak, manifestazioak, ekitaldi musikatuak, anistazuna ezbaita falta, izaten sekula urtarrileko mobilizazio berezi honetan. Guztiek ordea, ekimen bateratu bat eramango dugu aurrera, argistatutako bidea. Hau da, mugikorreko argiak baliatuz osatutako argazkia. Esta será la imagen que recogeremos y difundiremos en nuestras redes, o mejor dicho, serán las 216 imágenes que difundiremos a través de las redes sociales. Será un momento especial en las que concluiremos todas las personas que participemos en estas 216 movilizaciones, incluidas las de Iparralde, porque también en Bayona se iluminará el camino. Serán dos de los ejes reivindicativos en la movilización de este año. El primero, por un lado, poner fin a la política de alejamiento. Nosotros, lo hemos dicho en otras ocasiones, valoramos los cambios que se están produciendo, pero estos no han supuesto poner fin a esta política de manera definitiva. Los presos y presas vascos deben de estar en Euskal Herria de acuerdo a la propia normativa penitenciaria y también de acuerdo a criterios estrictos de humanidad. Este enero, una vez más, reivindicamos el fin del alejamiento que tiene su expresión más cruel, más inhumana en las familias en general y en los niños y niñas y las personas mayores en particular. Y reivindicamos también, en segundo lugar, la aplicación de la progresión de grado que de manera sistemática se les está negando a estos presos y presas vascos. La progresión de grado es la herramienta imprescindible para posibilitar el inicio de camino hacia sus casas.